El hundimiento del Titanic fue un acontecimiento lamentable que conmocionó al mundo por la gran cantidad de pérdidas humanas, 1.514 muertos de 2.223 tripulantes. La película acerca al público a la historia, sin embargo, estos relatos reales sobre el mayor barco de pasajeros del mundo llegan a ser escalofriantes. Número 1. El Titanic tenía capacidad para llevar 64 salvavidas, pero al momento de su única salida solo llevaba 20. Número 2. El pastelero Charles Schoen fue rescatado del mar después de nadar durante 2 horas. Posteriormente, contó que bebió demasiado whisky antes del hundimiento. Según médicos, beber pudo haber nivelado la temperatura de su cuerpo. Número 3. El Titanic tardó más de 2 horas y 40 minutos en hundirse. Una tormenta para los tripulantes que quedaron a bordo. Número 4. A bordo del Titanic habían 13 parejas celebrando su luna de miel. Número 5. Al igual que en la película de James Cameron, un grupo de músicos tocaron en los últimos minutos del hundimiento durante 2 horas y 5 minutos mientras el barco caía al fondo del mar. Número 6. Se sabe que existía un plan de simulacro de abordaje a los botes salvavidas programado justo el día del hundimiento del Titanic. Sin embargo, fue cancelado por su capitán y todavía no se sabe el porqué. Número 7. Realmente existió una historia de amor y, aunque son diferentes a la historia de los ficticios Jack y Rose, algunas ideas pudieron ser tomadas por Cameron para reconstruir su historia. Ida y su esposo Isidor Strauss se embarcaron en primera clase y cuando el Titanic se estaba hundiendo, se negó amablemente a tomar un lugar en un bote salvavidas cediéndole su asiento a otra persona. Su esposa también deja su lugar por él. Algunos testigos los vieron dirigirse al camarote y otros al gimnasio de la cubierta de botes. Pasado el trágico suceso, solo encontraron el cuerpo del hombre. Número 8. Los pasajeros de primera clase podían disfrutar en el barco de un café parísimo, barbería, cuartos para leer y escribir, alberca, jardines de té y un cuarto para fumadores. Número 9. Al parecer, a los restos del Titanic le quedan unos 30 años bajo el mar. Se estima que una bacteria lo consumirá en ese tiempo. Número 10. Un pasajero decidió embarcarse para superar el trauma del incendio y hundimiento de un barco en 1871. Número 11. Pasó más de una hora desde el impacto con el iceberg hasta el escape del primer bote salvavidas. Número 12. Jacob Astor IV fue el hombre más rico a bordo con una fortuna de 85 millones de dólares, quien también murió en el incidente. Número 13. El precio de una suite en primera clase era de 4.350 dólares, mientras que en una litera de tercera clase su costo era de 150 dólares. Número 14. Sus tripulantes a bordo tenían acceso al periódico del Titanic, el cual era impreso todos los días e incluía noticias, anuncios, precios del mercado de bolsa, resultados de carreras de caballo, sección de chismes y menú del restaurante. Número 15. De las 1.500 personas que murieron en el hundimiento, solo fueron encontrados 328 cuerpos. 116 de ellos estaban tan dañados que no fueron devueltos a la tierra. Número 16. Milvina Dean fue la última sobreviviente en morir a causa de una neumonía en mayo de 2009 con 97 años. Número 17. Según el Centro de Ciencia de California, con las ganancias de la película de James Cameron, podrían construir 5 transatlánticos como el Titanic. Número 18. Un 60% de la primera clase sobrevivió, un 42% de la segunda clase y un 25% de la tercera clase. Y número 19. A la salida del barco se registraron 12 perros a bordo del Titanic, pero solo 2 de ellos se salvaron en botes salvavidas,
uno era un pomerania y el otro un pekinés. Si te ha gustado este video, no olvides de suscribirte al canal, compartirlo con tus amigos y apretar en la campanita para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.